mis amigos de Taller Actual? ¿Cómo están? Nosotros acá listos para compartir con ustedes, los participantes de la postventa automotriz, todas las novedades y la información. Para ustedes, los distribuidores, mayoristas, minoristas, fabricantes, mecánicos, pero sobre todo, amantes de la técnica y de los motores. Veamos juntos estos avances. Amigos, rápidamente les cuento que hoy tenemos mucha información desde Citroën que nos cuentan todas las acciones planificadas para este año. Desde Taranto nos van a hablar sobre sus embragues. Cetronic nos muestra el funcionamiento de uno de sus equipos. Más información junto a Scania y mucho más material preparado en exclusiva para ustedes, los participantes de la postventa y amantes de los motores. Citroën, como todos los años, tiene muchos planes y novedades para este 2014. Presta atención a este adelanto donde vas a ver modelos nuevos, más espacios de servicio, actividades de marketing y capacitación que la automotriz francesa tiene pensado para este año. Citroën, ¿lo vemos? Planificado algunos lanzamientos para este año. El mes de mayo vamos a presentar el nuevo C4 Picasso y el nuevo gran C4 Picasso. Por otro lado, vamos a estar presentando este año series especiales y animaciones de gama de vehículos que ya son parte de nuestra oferta de productos actualmente. Hago referencia a lo que es una serie especial del Berlingo que vamos a estar lanzando, el Berlingo XTR, y también series especiales seguramente de la familia de vehículos de la gama del C3, y más específicamente del C3 Aircross. En definitiva, va a ser un año en el cual seguiremos trabajando para seguir ofreciendo a nuestros clientes una calidad de servicio, tanto en la venta como en la postventa, cada vez de un mejor nivel. Tenemos pensado, desde el punto de vista de postventa, agrandar en casi 6.000 metros los metros cuadrados de los talleres que nosotros tenemos para poder recibir a todo el parque automotor Citroën. Y por otro lado, también será un año muy dinámico en términos de acciones de marketing y de comunicación, porque seguiremos trabajando con acciones vinculadas a la moda, al arte, acciones vinculadas al diseño y a la cultura, pero por otro lado también territorios deportivos. Un año muy dinámico, un año en el cual seguiremos trabajando para que la marca Citroën sea gran protagonista del mercado automotriz argentino en este año 2014. Ahora la batería premium se llama Wayotec. Wayotec.com.ar. ¿Qué es el cobalt? Bujías para motores diésel, proveedor de las principales automotrices. www.queselcobalt.com. Luxcar, un concesionario de excelencia para la marca de excelencia. Repuestos originales Volkswagen, donde empieza la credibilidad de tus recomendaciones. Inestabilidad, problemas de frenado, falta de agarre en las curvas. Con amortiguadores Frickrod, lo único que se queda en el camino son los problemas. Por eso 6 de cada 10 autos en el mundo usan nuestros productos. Frickrod. Máxima durabilidad, máxima seguridad, máximo confort. Confort te lleve. Citroën Creative Technology. Te vamos
vamos a mostrar un nuevo sistema de carga de baterías inalámbrico para autos que tienen motor eléctrico. Un sistema que tiene muchos beneficios, entre ellos proteger el medio ambiente. Impacto más que importante para nuestro planeta. Ahí va. Toyota anunció el inicio en Japón de las pruebas de verificación de su nuevo sistema inalámbrico de carga de baterías para vehículos con motor eléctrico. Este sistema puede realizar la carga de las baterías del vehículo mientras se encuentra estacionado, simplificando el proceso de carga. El sistema de carga funciona mediante tecnología de resonancia magnética, que transmite electricidad resultante de los cambios de intensidad del campo magnético entre una bobina situada sobre el suelo del estacionamiento y otra en el vehículo que recibe la carga. El sistema está pensado para minimizar la interferencia electromagnética de posibles equipos cercanos y tiene una estructura lo suficientemente sólida como para soportar el peso de un vehículo por encima. Además, para que el conductor pueda estacionar en una posición de carga óptima, Toyota ha desarrollado una nueva función de asistencia de estacionamiento que indica la posición de la bobina transmisora en el espacio previsto para estacionar. Esta nueva función se articula con el sistema inteligente de estacionamiento, Intelligent Parking Assist, IPA, de Toyota. Las pruebas de verificación se realizan con tres vehículos híbridos plug-in y permiten evaluar la satisfacción del usuario, facilidad de uso del sistema y el comportamiento de carga. Los resultados de estas pruebas se van a utilizar para continuar desarrollando la tecnología con el objetivo final de su comercialización, lo que ayudará a promover el uso de vehículos eléctricos, fomentando una movilidad más inteligente y amigable con el medio ambiente. ¿Lo sabías? Una pausa cortita y enseguida volvemos con tu programa. Obvio, con Taller Actual. No te vayas. Ya volvemos y seguimos con más información de dos grandes empresas como son Scania y Taranto, que siguen apostando a tu formación profesional. Ya regresamos. Auspiciaron este bloque Castelmar, líder en venta de repuestos de alta gama. Yarmetal, fábrica y distribución de línea completa de embragues. Wobron. Scania constantemente capacita, respalda e informa tanto a sus técnicos como a sus clientes. Pero en este caso vamos a ver una de las actividades que realizan para los técnicos de sus servicios oficiales. Scania, el camión que reúne calidad, servicio y tecnología indiscutibles. Mira. Hola, mi nombre es Enzo Pereira, soy el responsable del Centro de Capacitación de Scania Argentina. Les voy a contar un poco lo que hacemos en nuestro día a día. Este es un centro de capacitación regional. Aquí damos cursos para principalmente el mercado argentino, para nuestros concesionarios. Y también trabajamos con los concesionarios de Chile, Perú, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Por el centro de capacitación pasan alrededor de 800 personas por año. Tenemos un menú de 22 cursos diferentes en conceptos técnicos, diferentes cursos de motores, frenos, electricidad, electrónica. Y también tenemos cursos para conductores de empresas que son nuestros clientes de Scania, donde tratamos de bajar el consumo de combustible y lograr la mejor performance de los vehículos. Somos responsables por la capacitación de lo que es Latinoamérica de habla hispana, también algunos mercados del norte como Venezuela, Ecuador, exceptuando Brasil, que tiene su propio centro de capacitación por una cuestión de idioma. Cuando se hace, por ejemplo, un lanzamiento de un nuevo vehículo o una nueva tecnología, Scania primero apuesta a la capacitación. Capacitamos desde los mecánicos, vendedores, jefes de taller, el personal de repuestos, los gerentes,
para luego lanzar el producto y que ya todo el personal de Scania esté embebido en estas nuevas tecnologías y podamos dar servicio a nuestros clientes. Tenemos un menú de cursos, ya sea para gente de servicios, como por ejemplo jefes de taller o jefes de repuesto, y principalmente para los mecánicos, que son los que trabajan en el día a día con los vehículos. Tenemos un menú de 22 cursos diferentes técnicos, donde les puedo comentar, por ejemplo, sistemas de frenos, sistemas de inyección electrónica diferentes en los motores Scania, sistemas de gestión de cajas de cambio, diferencial, sistemas electrónicos, como pueden ver aquí alrededor mío. Aquí disponemos de dos aulas teóricas, donde se ven algunos conceptos teóricos, y después contamos con ciertas áreas de trabajo prácticas donde podemos desarmar motores, cajas de cambio, diferenciales, y también contamos con una sala de chasis, le llamamos, que es similar a un área de trabajo en un taller. Hay una reproducción de todo el herramental y todas las herramientas que se cuentan en el centro de capacitación. También contamos con dos camiones para hacer prácticas, para desarmar, armar y hacerle fallos al personal que participa de los cursos, y que no solamente quede en algo teórico, sino que vean el día a día que ellos tienen en el taller, haciendo una reproducción aquí en el centro de capacitación. También pueden ver acá un módulo de entrenamiento. Esto es un camión mostrado en diferentes paneles. Todo funciona como en un camión real, y acá también podemos hacer diferentes fallos y que con la computadora diagnostiquen y vayan buscando los diferentes problemas o los mantenimientos que hay que hacerle al módulo. Accesorios Argentinos, fábrica de parrillas y accesorios adaptables para el rubro autopartista, presenta el siguiente lanzamiento. Más información en www.expoyer.com.ar. Walter, todo para suspensión, freno y embrague de vehículos nacionales e importados. Ventas por mayor y menor. Envíos a todo el país. Los daños que puede producir en el sistema la utilización de una correa inadecuada o de mala calidad pueden resultar muy onerosos. Utilice Gates, el nombre más confiable del mundo en correas y mangueras automotrices. BBK Design, mobiliario metálico para ambientes de trabajo. Las exigimos en la pista para que las uses en tu vehículo. Si ellos frenan, vos también. Raibestos, sponsor oficial del Top Race en discos y pastillas para freno. Locma, componentes de suspensión y dirección. www.locmasuspensión.com.ar. Taranto te sigue ofreciendo información, consejos y capacitación para que conozcas aún más tus productos y para que lleves a cabo tu trabajo de manera cada vez más profesional. Taranto te capacita acá, en Taller Actual, y hoy nos muestra este producto. ¿Te lo vas a perder? Hola, mi nombre es Jorge, soy mecánico. Hoy estamos aquí para abrir una caja de un embrague Taranto. Comenzamos revisando la caja, notamos que tiene una etiqueta con su correspondiente código de acuerdo al producto para el automóvil para el cual está dedicado. La etiqueta comienza con letras. Cuando son EK, es el kit que trae la crapodina o remán de empuje. Cuando empieza con las letras S, es la que viene solamente la placa y el disco de embrague. La etiqueta también tiene un código de trazabilidad. Ante cualquier falla, poder seguir el producto en fábrica y determinar cuál fue el inconveniente que tuvo. La parte de atrás de la caja tiene todas las instrucciones de cómo hay que montar el producto. La misma viene
cerrada con un polietileno termocontraíble a efectos de que la humedad no afecte al producto. Estas cajas se pueden apilar en una cantidad considerable sin que las mismas se aplasten ni sufran ningún tipo de deformación. Ahora vamos a proceder a abrir la caja y ver el producto y su embalaje. Y procedemos a abrir la caja. Vemos en su interior un folleto explicativo con todo el sistema de montaje, las precauciones a tener. Aquí abajo hay una indicación con el teléfono al cual tiene que llamar el consumidor ante cualquier problema. Posteriormente vemos el forro, lo primero que vemos, el cual está libre de amianto, como indican las normas. Viene un papel para proteger el contacto mientras no se use entre la placa del embrague y el forro. Y posteriormente este modelo, que es un modelo EK, viene la crapodina o rulemán de empuje en su correspondiente envase para protegerlo también de la humedad. Cualquier pregunta o duda sobre el producto lo pueden hacer dirigiéndose a la fábrica a través de su página web, de su canal en YouTube o a través del teléfono de atención al consumidor. Recuerden que pueden visitar nuestra página web talleractual.com y desde ahí elegir la nota que quieren ver en detalle o también contactarse directamente por cualquier consulta que quieran hacernos. Ahora quédense ahí que enseguida volvemos. Que estés informado y capacitado. Esos son algunos de nuestros objetivos. Así que no te muevas de ahí, que ya volvemos con más información sobre electrónica automotriz junto a Cetronic. ¡Ya volvemos! Auspiciaron este bloque. Power Engine, partes de motor. Turbodina, más de 40 años en el mercado de turbocompresores. Baterías Moura. Para los que trabajan en electrónica automotriz, nuestros amigos de Cetronic nos muestran el funcionamiento de uno de sus equipos para que puedas sumar un nuevo conocimiento a tu especialidad. Cetronic, ¿lo vemos? Cetronic, como fábrica de equipos electrónicos, ha diseñado este kit de diagnóstico directo que comprende el motor virtual, el osciloscopio automotriz y la punta lógica, que están totalmente orientados a hacer pruebas directamente en el motor del auto en lo que es inyección de nafta o inyección diésel. Vamos a tratar de explicar para qué sirve todo esto, para qué sirven estos tres equipos y cómo el mecánico los va a aplicar en la prueba y ensayo de sensores y actuadores. En principio, el escáner a nosotros nos va a decir, si es que tenemos escáner, nos va a hacer la función de diagnosticador. O sea, el escáner nos va a informar qué es lo que la computadora supone que no está funcionando, porque el escáner no tiene ninguna forma de chequear si el MAP o el TPS funcionan o no, simplemente recibe a través de la computadora información del TPS o del MAP o de cualquier sensor o actuador, sin poder chequear si el cable está roto o si la tensión le está llegando correctamente o no. Con el kit de diagnóstico Cetronic, lo que uno va a hacer es generar o emular los sensores con el motor virtual. Por ejemplo, si uno quiere probar un MAP, lo puede probar aisladamente sacándolo del auto. O puede emular el MAP directamente con el motor virtual y generar una señal como si tuviera un MAP de reemplazo del que está en mal funcionamiento. Con el osciloscopio va a poder medir la señal del MAP original del auto o va a poder medir cómo varía la señal del inyector, por ejemplo, del tiempo de carga del inyector cuando nosotros con el motor virtual generamos una señal de MAP cualquiera emulando el MAP que nosotros suponemos que está dañado.
Y la punta lógica, en este caso, va a ser la función de verificar el funcionamiento de un inyector, de ver si tiene pulso de inyección o si tiene pulso de inyección la bobina. Fijémonos que estamos hablando que el osciloscopio es un instrumento que nos va a permitir ver las señales. La punta lógica nos va a permitir ver las mismas señales con la diferencia de una mayor velocidad en cuanto a la lectura. En el osciloscopio nosotros tenemos que calibrarlo, tenemos que ponerle negativo, positivo y demás. Con la punta lógica lo único que vamos a tener que hacer es pinchar el cable y verificar si el LED se enciende y tengo señal o si no tengo señal. En conclusión, el motor virtual es como si tuviéramos la casa de repuesto en nuestro taller, porque vamos a poder emular cualquier sensor o cualquier actuador que nosotros supongamos que no está funcionando correctamente, y eso nos va a permitir chequear y hacer el análisis de esos sistemas. Con el osciloscopio lo que nosotros vamos a poder verificar es si la señal que está entregando este equipo es la correcta o no es la correcta. Y la punta lógica nos va a hacer como una especie de pasa no pasa, que generalmente es una prueba muy rápida de las cosas que nosotros querramos chequear, que hoy por hoy necesitamos en el taller ganar mucho en tiempo, que el tiempo es dinero. Del 12 al 15 de noviembre llega Automecánica Buenos Aires, la exposición internacional líder de la industria automotriz. Síganos en Twitter, @automecánicaBA. Más información en www.automecánica.com.ar. No se permite el ingreso a menores de 16 años, incluso acompañados por un adulto. Organizan Messe Frankfurt Argentina y AFAC. Molicote AF, protección antifricción para motores diésel y nafta. Soluciones para que su cliente solo se ocupe del placer de conducir. Convertí tu auto a full. Todos los faros en un solo lugar. Convertilo a full.com. VIC. Luces en movimiento. Pórpora Hermanos. Fabricación y venta de componentes de dirección y suspensión. Extremos, barras de dirección y suspensión para línea pesada. Pórpora Hermanos. Calidad internacional. Goma Rex. Soporte de goma y goma metal para el automotor. Amigos, hemos llegado al final de este nuevo programa. Pero recuerden que si tienen alguna duda, si quieren hacernos algún comentario, pueden hacerlo a través de las redes sociales y también de nuestro sitio web. Nosotros ya estamos preparando todo el material para ofrecerles la mejor información del mercado de la postventa automotriz dentro de 7 días. Esto es Taller Actual. Este es tu programa. Que tengan buena semana. Nos vemos.